Comenzamos en Bilbao, a escuchar a esta gente. El hijo, de un amigo suyo. ¿Algún mensaje que le queráis dar a alguien? Sí, a mi madre, que ahora está en Gijón con sus amigas. La casa está perfecta, que no se preocupe. Ayer cenamos un durum. Hoy cenamos un bocata aquí. Y mañana pizza. Hombre, fin de completo. Muy saludable. Sí, ¿no? Sí, porque el durum tiene verdura y todo. Hombre, tiene ensalada. Claro. Y es el juego que los campeones del mundo creen de tirar cuerda esta, del tira floja. Sí. Que esto no sé si... Bueno, yo creo que lo voy a patentar como mundial. Voy a hablar con Ibai. Pero habéis visto la serie esta del calamar, ¿no? Pues este sí. Es el juego del culemar, yo lo voy a llamar. Vale. Es tira y tira. Es que están fuertes estos, ¿eh? En Sevilla, este hombre está intentando tapar un poco lo que es... Tapar involuntariamente con su pancarta una cosa de publicidad. Esto no se puede hacer. Y fijaos que además habla un poco como Kiko Rivera. No tiene peso bajo, ¿sabes? Es Kiko Rivera. Pero vamos, lo van a quitar del tirón, porque está para la policía de BMW, ¿sabes? Esa gente, tú sabes. Bueno, es que eso... Se lo van a advertir ya el de seguridad y dice, eso fuera que no, que están tapando aquí. La marca, claro. Eso paga muchísimo. Lo sé yo porque, bueno, tengo muchas marcas patentadas. El dinero prioriza el Sevilla. Supóngalo un poco más para allá, que está tapando. Mira, ya sé leer en marroquí, mira, Esnesiri at Alafanidi atinimayed atiaella aguadu. O sea, está escrito como se pronuncia y la de al lado es increíble, ¿no? De murciano a murciano, no sé qué le he puesto. Bueno, ya se ha ido la pancarta, no lo he visto. Pues fíjate esto de Ricky. Ricky, Koeman no te pone, pero a mí sí. Este es muy bueno. Qué feliz la muchacha. Mira, Antonio Orozco, que estuvo viendo el partido ayer en la grada. Y bueno, más personajes ilustres también, ¿no? Hubo espectadores de todo tipo, como este que, bueno, llevaba la camiseta de Sergio Ramos, pero vamos, culé, total. Sí, sí. Este es más culé que, vamos, que muchos de los que estaban ahí en el Camp Nou. Pero bueno, eso es la gente que entra al campo, que puede entrar de todo tipo, como veis. ¿Sabéis quién arbitra hoy? Y en Cádiz tienen mucho arte, fijaos, ¿eh? Árbitro que les fastidió la temporada anterior. El año pasado, un penalti que no le pito a Perea. No, hombre, no me acuerdo y aparte no quiero acordarme. El árbitro de hoy, que si se lo... ¿Sabe quién es? Usted tampoco. Si le hablo de una jugada en particular, a ver si se acuerda usted. El año pasado, Cádiz-Granada... Eso no. Fue un robo escandaloso. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy preguntando a la gente y todo el mundo se acuerda de aquella jugada. Pero pocos o casi ninguno recuerda el nombre del árbitro. Entonces yo de eso intuyo que la gente de Cádiz... No somos rencorosos. Claro, no son rencorosos, dice. Ojo, pero... Les pitan un penalti en contra a una siguiente jugada y mira, penalti en contra del Cádiz. Y ahora la gente que les canta, mira. Menos gomina en el arbitraje, va a cantar, ¿eh? Menos gomina en el arbitraje. Luego marca un gol, fíjate, Edgar, y le dice, oye, cuidado, se lo anulan y la grada del Cádiz, que a mí me encanta esto, pues que es... Es increíble el sentido del humor que tienen, ya están haciéndole burla, ¿eh? Fíjate. Mira ahí. Hicimos mucha celebración, pero en la ciudad te has comido el gol, ¿eh, Mufa? Eres un Mufa. Aunque bueno, también hay cosas que no se pueden consentir, porque este aficionado está todo el rato animando, que si venga, está muy bien, pero hay un señor detrás que ya lo está teniendo con un poco de madre mía, no me está dejando ver nada. Está desesperado, hombre. No lo sé, está desencajando la mandíbula al hombre diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Miradas que matan, ¿eh? Y dice, oh, tío, es que no puedo ver nada en todo el partido. O sea, baja un poco, pues que pitan el descanso y dice el señor, mira, lo mejor que puedo hacer es irme a mi casa o irme a otro lado porque no voy a ver nada aquí, ¿eh? Y ya se va, bien hecho. Le está dando el partido. Sí, sí, no. Y tanto que sí. Bueno, es que los aficionados son así. Los aficionados, fijaos aquí ayer también en Barcelona, en el Camp Nou. Querían a Camavinga como fuera, Camavinga, lo estaba oyendo yo desde el vestuario, Camavinga. Y él ahí dando, venga. Pero fijaos qué afición, o sea, qué más ecléctica que hay. O sea, hay gente del Madrid, hay gente del una Barça. Peña de Camavinga, ¿no? Es una peña. Sí, el club de fans de Camavinga. Es mi gente del Barça, claro. Al final, Camavinga que les oye, pues se aproxima a donde están ellos y bueno, pues les va a regalar la camiseta ahora, como veréis. La camiseta de entrenamiento, que tampoco es una cosa que, bueno, que... Pero bueno, que a Camavinga le gusta enseñar músculos siempre, ¿sabéis? Ahí está
Esto lo podríamos patentar como, como mundial también, ¿eh? ¿El qué? ¿El cuerpo de Camavinga? Camavinga, como sí, sí. La verdad que... O dar camisetas. El cuerpo... Se nota que lo cuida el tío, ¿eh? No. Está fibrado, ¿eh? Joder. Sí, fíjate, esto va a ser ya el random total. O sea, salen del, del estadio hablando por teléfono con la peña, diciendo, tengo la camiseta de Camavinga. ¡Camavinga, puta! Venga, a ver, muy bien. A la otra le cuelgan el teléfono. ¡Motherfucker! Se le juntan otros dos, de repente... ¿Esto para una foto? Que si le puedes sacar una foto con la bufanda, ¿esto qué es? Que es una locura. Esto es lo más random que hay desde la plantilla del Barça, tío. O sea, es que es increíble. Ahí va aficionados de un lado, que si sí, de otro, tío. Yo no entiendo nada de lo que pasó ayer. Es que no entiendo nada.